Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Dios me los bendiga. Aquí empezamos un nuevo video, miren, les muestro. Vine a comprar mi despensa. Y ahorita estoy viendo los chiles manzanos y voy a ver qué preparo con esto. Y me voy a llevar una de esta también. Bueno, voy a agarrar mi despensa y ahorita veo qué más agarro. Bueno, voy a escogerla. Miren los calabacines, tremendos, también grandotas. Yo digo que con uno, con dos me llevo. ¿Con uno? Ahí viene la floja. No sé, a ver qué hago, un guisadito de calabacita. No, me voy a llevar uno para las fajitas, yo creo. O no sé, a ver qué hago. Y voy a agarrar otra. Esta para, a ver qué. La cuestión que voy a llevar verdura. Aquí canela por bolsa. Entonces me voy a llevar una bolsa de canela. Y ¿qué más? Miren, les muestro cómo se ve la tienda. Muy surtidito de fruta, de verdura, de todo. Entonces vamos a ver por acá por las carnes. Voy a agarrar mi sopa, está económico, está 2 por 1 dólar, así que me voy a agarrar de cuál agarro, de esta creo que me voy a agarrar, de esta me voy a agarrar dos y voy a agarrar mollejitas de pollo, pero aquí están las mollejitas, estas mollejitas 1.89 se me hace bien. Es que agarro con un paquetito nada más, yo creo. Porque hoy voy a hacer pollo, pero esta mollejita lo voy a hacer un día de estos. Es que voy a escoger a ver qué más agarro por acá. Mira, aquí están los mariscos. Me quiero agarrar dos mojarras. Mira, muy congelada. Pero pues ni modo. Aquí está el salmón. Los camarones, voy a hacer un día un caldo de pescado. Yo voy a llevar camarón con cabeza para que le dé más sabor. Ahorita estoy agarrando cecina de res. Aquí está, mira. Voy a llevar de esa. Me da una libra de camarón con cabeza, por favor. Miren, voy a llevar. Aquí están poniendo los bagres aún. Y aquí hay pescado ya bien picadita para hacer un ceviche. Mire, esto es marisco que son mixto. Todo es congelado, todo es congelado. Pero, pues, es lo que hay aquí y gracias a Dios hay. Mire, este pescado está muy rico. Es rojo. Pero pues está todo congelado, pero está muy rico. Y bien fritito. ¡Qué delicia! Me voy a llevar una. ¡Wow! Mire, me espantó el precio. El más chiquito está 8 dólares y esta está... No sé si es 20 o es... No. 11 dólares esta. Este pescado 11 dólares. Y esta está en... ¿Cuánto está esta? A ver. Mire, esta está 13 dólares, 14 dólares. Ay, no. Hasta las ganas se me quitó. Esta otra está 18 dólares. Este pescado, no. Se me antojó, pero está muy caro, muy caro. Mire, aquí en el área congelada hay chipilín. Este es producto, que producto de no sé de dónde, de El Salvador. Es loro loco, dice. Todo congelado. Pues como son exportados. Y esta queso son como unas quesadillas, dice, ricos de flores salvadoreñas con
Es de elote, pero quién sabe qué será. No sé qué sean estas. Viene hoja de plátano. No sé qué sea. Pero bueno. Aquí hay de todo. Mire. Esto también. Oh, este es maracuyá. Yo no conocía esta fruta. He escuchado mucho en agua que lo preparan en agua, pero no. En sí yo no he visto la fruta. No la había visto hasta ahorita que lo miro congelada. Y estos son chiles congelados. Marañón. Mira, ese es el marañón. Oh, wow. Yo no. Pero mira, ¿qué cosa tiene aquí? Esta cosita. ¿Qué será esta? ¿Es su cría? No sé, es ¿cómo se llama? Marañón, dice. ¿Qué es marañón? Bueno, es una fruta, creo. O es chile, no sé. Algo ha de ser. Y esto es arrayán. ¿De qué producto? ¿De dónde son estos? ¿Son productos salvadoreños? Sí, de El Salvador. Bueno, necesitamos ir un día a El Salvador para ver. Estas sí las conozco porque hay en México. Son nanches, ¿sí? Y este es ají limón. Ají. Este yo creo que es de Perú. Yo pienso, no sé. Miren. Ay, estoy manoseando aquí. Ya, voy a buscar lo que necesito. Mire, también voy a agarrar apio, una ramita de apio para preparar el caldo de pescado. Bueno, voy a empezar a preparar lo que es el pollo. Ya lo tengo aquí, mira, bien lavadito. Lo enjuagué para quitarle toda esa babilla que tiene. Entonces lo voy a condimentar, le voy a poner ajo. Le voy a poner también de esto, nor suiza, pimienta y orégano. Así es como yo lo preparo. Es que voy a empezar con esto y en lo que se concentra un poquito todo lo que voy a mezclar con la carne. Y voy a empezar a picar también los chiles. Mira, aquí están los chiles manzanos. Entonces, o no sé cómo se llaman estos chiles, pero los voy a picar. La pimienta, ay, un polvito me pica. Aquí está el ajo, ay, el polvo me hizo estornudar. Me voy a lavar la mano porque toqué la nariz. Y ahora le voy a agregar poquita orégano. El orégano le da un buen sabor. Aquí tengo, mira, esta poquita de orégano. La hago así para que se muela un poquito la hojita. Y ahora sí, y lo voy a mezclar. Bien mezcladito y lo voy a dejar así reposar por unos 15 minutos. Y ya después lo voy a freír. No le voy a poner mucho aceite, solo poquito aceite o con la misma grasita del pollo. Así se va a freír. No lo van a mezclar así con la cuchara, entonces lo que voy a hacer con la mano, lo voy a mezclar, pero para esto me puse los guantes porque no quiero tocar el pollo. Entonces lo estoy mezclando bien, bien así. Y huele, ay, huele muy rico. Mira cómo me está quedando. Bien mezcladito lo voy a hacer. Ya hasta el final le voy a agregar su salita, ya que esté mezclado con la verdurita. Y así. Bien, aquí voy a empezar a picar lo que es los chiles. Ya le quité la semilla. Ya no tiene nada de semilla. Entonces ahora lo voy a picar nada más así en rodajitas. Y estos son los que le voy a poner las fajitas. En sí, no sé si así menos se preparan las fajitas de pollo.
pero yo lo voy a preparar así. Y ahorita le voy a ir mostrando. O sea que le voy a poner una calabacita. Porque se me antojó la calabacita. Entonces lo voy a poner. Pero por lo menos voy a estar picando esto. Y así sigo avanzando. Porque la hora se va muy rápido. Bien bonitos los colores de los chiles, el verde, el amarillo y este es más que anaranjado, el que ya piqué, este es anaranjado, el amarillo y el verde. Bueno, miren, ya está la olla, ya está caliente. Lo que voy a hacer ahora, agregarlo el pollo. No le puse nada de grasa, solo con la grasita del pollo se va a cocer esto. Así que así nada más lo que voy a hacer, lo voy a tapar y ya que esté cocidita, ya que esté un poquito ya sequito, porque aquí va el juguito del pollo, va a estar por fuera, por decir, y voy a esperar que se seque un poquito en lo que se cose. Y pues yo ya estoy avanzando aquí, miren, ya piqué lo que es los chiles, nada, me falta este pedacito. Le voy a agregar también las hojitas del cebollín. Le voy a agregar un poquito de este. Y la cebolla, igual, ya lo tengo picadita. Aquí está la cebolla picada, miren. Cebolla blanco, así en rodajas. Así es que yo sigo avanzando. Miren, voy a freír una lata de frijoles. Esta vez no quise poner frijoles porque todo se me queda casi. Por eso ahorita no me lo voy a freír. Aquí ya estoy friendo mi cebollita para ponerla. Ya que estoy bien frita, ahora sí, ya le agregó los frijolitos. Y aquí el pollo ya está casi listo. Mire, con este juguito se va a terminar de cocer. Ya lo que voy a hacer, voy a agregar los chiles. Mira qué hermoso se ven los tres colores. Pero bueno, ya lo voy a agregar. Aquí tengo cebolla blanca y los cebollines. También lo voy a agregar. Y las calabacitas. Eso va a ser hasta el último. Ahora lo voy a agregar cilantro. Mira, aquí ya tengo picado cilantro, entonces lo voy a agregar el cilantro. Y ya voy a agregar también la calabacita, porque ya está el chile casi ya está cocido, entonces voy a agregar la calabacita. Lo voy a revolver y lo voy a dejar tapadito. Y ahora sí, así solito va a cocer como por unos 15-20 minutos. Lo voy a volver a checar y si ya está, pues ya lo apago. Pero así está quedando mi comida de hoy. Para mí esto es mi fajita, pero en sí yo creo que no lleva las calabacitas, pero me gusta cómo está quedando. Así que este es lo que vamos a comer hoy. Y nada más, como vieron, freír los frijoles, nada más una lata de frijol. No quise poder cocer frijoles por lo que se me queda mucho. Entonces ya con esto ya está. Voy a esperar que cose nada más y ya. Y cosa la calabacita, porque el pollo también ya casi ya está listo. Estoy agachada porque puse el teléfono más abajo para que enfoque más lo que es la olla de la comida. Y bueno, mire, así ya quedó la fajita. Apenas lo acabamos de apagar. Estoy hirviendo, mire. Y ya, ahorita nada más me estoy alistando para irme al trabajo. Voy a comer y les muestro cómo va a quedar platillo final. Vamos a ver. Y bueno, ahora sí, yo creo que voy a terminar este video.
Mira, le muestro así me quedo. No voy a almorzar porque ya no tengo hambre. Hace rato me tomé un tecito y comí algo que mi hija me invitó. Pero así, mire, así me quedó mi comida, las fajitas, un poquito de frijol y esto es lo que voy a llevar de comida. Como a las 4 de la tarde tenemos, a las 4 y media salimos a almorzar, a comer en el trabajo. Y bueno, esta va a ser mi comida y ya. Ahora sí, ya estoy lista para irme a trabajar, pero aún falta 15 minutos para que me vaya. Y miren, se me anda cayendo muy, muy, muy feo el cabello. Ya estoy quedando pelona. Ya estoy quedando pelona ahora sí. Mira, ese día, que fue que se me cayó bastante, creo que fue el día sábado, cuando me metí a bañar, me jalé el pelo, lo que es así, para quitarlo. Y pegarlo en la pared y no se me y no caiga en la tina. Pero se me cayó montones, montones de mechones de cabello. Y ahorita que me peiné, se me cayó otro montonzote. Mira qué feo. Pero digo que me estoy quedando pelona. Y sabe, empecé a tomar las pastillas prenatales. Como mi hija está embarazada, entonces me las estoy tomando. No sé si debo o no debo, pero yo me las estoy tomando por lo que contiene, y entonces, y a ver qué pasa, voy a ver si, ojalá y se me deje de caer, porque sí, estoy quedando muy, muy pelona, miren todo aquí, ya se me ve feo, no quiero verme así, te imaginas si un día me voy a querer peinar así, una coleta o algo, si me hago así, todo aquí se me marca, miren, bien feo, pero en el trabajo, pues yo me lo hago así el pelo y un moño que sea un chongo aquí. Porque hay mucho polvo y no quiero que se me empolve mucho el cabello. Y por eso casi trato de no amarrármelo. Porque si no, me voy a quedar súper, súper pelona. Y bueno, me voy a tomar otra vez la pastilla. Ayer me la tomé. Mi hija me está llamando, está limpiando allá afuera, les muestro. Y aquí está la muchachona limpiando. Limpiando las hojas, recogiendo las hojas. Mire, ya hizo su montón, aquí otro montón allá. Y aquí pues anda rastreando ella. Y el árbol ya quedó pelón, pelón, pelón. Pero igual más al rato vuelve a quedar lo mismo porque el aire se trae todas las hojitas de los demás árboles. Pero bueno, ella ya está limpiando. Y ella hoy no trabajó temprano, entonces va a ir más tarde. A las 5 va a entrar ella. ¿Tienen las bolsas? ¿Te las aviento? ¿No? Voy a recoger eso. ¿Y los perritos? ¡Coco! Mire, les voy a mostrar la planta de los tomates verdes. Ya nos ganó, ya nos ganaron los tomatitos. Porque ya está quedando bien maduro, mira. Ya está muy maduro. Miren cómo está. Y todo, todo, todo ya está maduro. Y esto, pues ya se. Mira cómo está aquí. Solito se cae. Y todo esto ya está bueno, pero ahorita lo voy a ver si mi hija que lo levante. Ya no va a crecer más. Ya, al contrario, se va a ir marchitando la planta porque ya no es hora de que siga. Y eso que tiene flores, tiene mucha flor, mire. Y esta plantita como tiene de florecitas, pero ya va a empezar el frío, según el sábado va a nevar, no sé. No sé si sea cierto. Y esos, todos esos tomatitos ya están listas. Pero más tarde, al rato me cortan los tomates, bien, y yo cuando termines aquí. Entonces ya ella lo que va a hacer. ¿Puedes? Te ayudo un poquito. Es que hay mucho aire también. Ay, creo, bueno, ni sé qué son. Ah, voy a poner pausa. Bueno, ya la ayudé un poquito. Ya me metí. Ahora sí, me voy a. Mira, cómo quedó mi pelo. Ya bien alborotado. Miren, cómo les digo, estoy quedando pelona. Pero ahorita a ver qué me tomo. Me voy a tomar las pastillas. No me las he tomado. Se enoja mis hijas porque dicen: usted se gana todo de nosotros. Pero uno es ni uno. Así es que. Pero tremendo frijolón, mira. Está muy grandote. Para el frijol bayo. Y es de esta pastilla que toman ella.
son vitaminas para vitamina prenatal. Mira. Pero bueno, me lo voy a tomar para que no se me siga cayendo el pelo. Y tengo colágeno, mire, tengo muchas cosas de. Pero a veces me da una flojera. Ya me la había tomado. Ah, siento que se me queda atorada acá. Pero ya me la tomé. Mira, tengo colágeno. También esto es bien bueno. Pero la flojera es mucho más grande. Por eso no me lo he tomado. Pero ahorita lo voy a preparar. Nada más se le pone, se le agrega en agua. Una botellita de agua y ya te lo puedes tomar en todo el día. Pero bueno, ahora sí. Con este. Ay, el polvito de este se me ahogó. Bueno, ahora sí, los dejo con este video. Espero que les guste. Dios me lo bendiga. Y les mando un fuerte abrazo. Nos vemos en un próximo video.